Damos la cordial bienvenida a la doctora gloria delgado inglade muchas gracias por estar con nosotros por dedicar su tiempo uh, para compartir pues las experiencias los conocimientos en ese tema tan apasionante el nombre a qué huele el universo cuando escuché el tema muchas preguntas me hice el Bienvenida, doctora, en este, en este programa que hemos iniciado a, a nivel estatal desde el mes de marzo. Llevamos aproximadamente 40 conferencias en, en red. Eh, todas están dirigidas a, a los seguidores, a estudiantes, a académicos, a maestros, a investigadores. Pues bienvenidos todos, bienvenida, doctora. Gracias a, la, a quien hoy es nuestra anfitriona. A la doctora Milagros del planetario de Cancún. Cancún es el segundo planetario de la red, es el, el planetario Cayoc, así fue el nombre que la gente le, le dio, que eligió en, en Cancún antes de que lo inauguráramos. El tercer planetario es el de Cozumel, es el Chancan. Y el cuarto planetario está en Playa del Carmen, que es. Su nombre también otorgado por la gente, elegido, es Sayap. Entonces Bienvenidos todos, eh, muchas gracias. Quiero mencionar, presentarles la, la semblanza de la doctora de Gloria, nació en Madrid, España, allende el océano, estudió ciencias físicas en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de La Laguna ambas en España. Tuvo los grados de maestría y doctorado en ciencias en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del INAOE, conocida más bien como el INAOE, que está en el estado de Puebla. Posteriormente realizó varias estancias postdoctorales en el Instituto de Astronomía, donde trabaja como investigadora. Desde abril de 2016. La doctora Delgado Inglade imparte clases en la Facultad de Ciencias y en el posgrado de Astrofísica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Sociedad Mexicana de Física, de la Unión Astronómica Internacional y además es árbitro para revistas internacionales, así como se ve de joven. Actualmente, es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso vamos a estar teniendo noticias de ellos. Gracias a este vínculo, no la vamos a soltar para que le pase información a todos los clubes de ciencia con esas cápsulas que hacen. Ella periódicamente realiza podcast de ciencia y colabora quincenalmente en el primer movimiento de radio UNAM. Doctora, bienvenida, eh, muchas gracias. En eh, nombre del ingeniero Víctor Alzárraga, que es el director eh, general del Consejo Quintana Ruense pues adelante en el auditorio de usted. Muchas gracias, licenciada. muchas gracias, milagros. Eh, bueno, antes de comenzar, eso, agradecer. Vicente Hernández eh, fue la persona que me eh, convenció para, pues, para dar esta conferencia. Y tengo que decir que conozco el planetario de Cozumel y el de Playa del Carmen. Me falta el de Cancún, ya me invitarán próximamente. Eh, y bueno, gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. Voy a empezar a compartir mi pantalla entonces para ir directamente a ver a qué huele el universo. Ahí aparece mi, mi, mi página web aunque está muy desactualizada, y mi eh, usuario en, en, en Twitter, donde a veces eh, publico cosas por si, si quieren seguirme ¿no? y estar eh, in, pues en más en contacto. Bueno, pues obviamente para hablar, para hablar de a qué huele el universo, primero tenemos que hablar un poco de los olores, es decir, del olfato. El olfato es uno, yo creo que es el sentido menos valorado. De, de los sentidos que tenemos. ¿no? Y, y aquí muestro, eh, en, en esta imagen se ve, eh, estos porcentajes nos dicen que nos acordamos del 1% de lo que tocamos, del 5% de lo que vemos, a ver, voy a quitar mi, del 2% de lo que escuchamos, del 15% de lo que saboreamos y del 35% de lo que olemos. Así que en realidad, aunque sea poco valorado, este sentido, pues eh, es el que más nos permite acordarnos de las cosas. ¿no? Aquí hay una frase que me gusta que dice: recordamos mucho más un olor que un sonido o que una imagen. Y algunos pensarán que no es cierto, pero yo los invito a que piensen eh, en momentos de su infancia, por ejemplo, o de algún viaje interesante, y seguro le van a venir, les van a venir olores a la, a la memoria. ¿no? Es un sentido muy, muy importante, por ejemplo nos ayuda a detectar si la leche ya se nos pasó y está mala o si el tanque de gas tiene una fuga, ¿no? Entonces no hay que despreciarlo. A ver. Ok, ya vi cómo tengo que pasar las diapositivas. Bueno, entonces, eh, ah, una curiosidad que quería comentarles es que en algunas comunidades de Malasia y Tailandia, ellos tienen hasta 10 palabras que se usan exclusivamente para describir olores, es decir, son palabras que no tienen ningún otro significado que no sea un olor, ¿no? Entonces es, es, es obvio que realmente esto de los olores es algo importante, ¿no? Bueno, esta, esta imagen que pueden ver ahora nada más es para explicar cómo funciona el sentido del olfato y todo comienza con alguna sustancia, ¿no? Eh, que, de la que emanan, salen moléculas, ¿no? Eh, sustancias químicas y esas entran por la nariz, eh, las mucosas que tenemos hacen que se disuelvan esas moléculas y pasen eh, por las fosas nasales y llegan hasta las, las que se llaman neuronas olfativas ¿no? o, o, o olfatorias. Y aquí eh, estas neuronas son como, como si fueran las papilas gustativas, pero de la nariz. ¿no? Y, a, y entonces estas neuronas lo que hacen es transmitir eh, o enviar una señal. Eh, que se convierte de ser química en ser eléctrica y que lleva llega a lo que se llama el bulbo olfatorio, que está en la base del cerebro. Y esto es para decir que esto es, es como una ampliación de la pequeña zona que vimos antes y ese bulbo olfatorio está en contacto ya con, 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 con la base del cerebro. ¿no? Entonces, algunas cosas interesantes, eh, un 5% del cerebro, de todo el cerebro, se usa nada más en OLEG y hay muchos receptores. Para los olfatos, mientras que solo tenemos tres, por ejemplo, para la vista. Estas eh, neuronas olfativas se renuevan de manera continua, cada cuatro o seis semanas, siempre están dispuestas a, a captar nuevos olores. Y a lo mejor, si yo les pregunto cuántos olores diferentes son capaces de distinguir, dirán unos, unos pocos, ¿no? Pero la realidad es que podemos distinguir miles de millones de olores. Otra cosa es que tengamos un nombre para describirlos, pero eh, si sí somos capaces de percibir esas diferencias eh, y algo muy interesante es que obviamente como entra en juego el cerebro eh, las, los lugares a donde llegan eh, estas señales eléctricas, etcétera son zonas en donde eh, tienen que ver eh, la memoria, las emociones y por eso seguramente eh, bueno, no sé si les habrá pasado que un, un olor les pone de mal humor o que les desata esos recuerdos, o que entonces definitivamente es un sentido muy, muy, muy interesante y, y, y después hablaré un poco más, ¿no? porque, porque sí que tiene que ver, aparte de lo que voy a contar, hay proyectos interesantes en astronomía, eh, porque por ejemplo, por poner nada más un ejemplo, cuando se mandan, por ejemplo, astronautas que van a estar un montón de tiempo en, una, en la estación espacial, pues hay que tener mucho cuidado con los olores que hay ahí, porque, como ya dije, puede tener un efecto en nuestro estado de ánimo. Entonces, imagínense que se gasta un montón de dinero en entrenar a estos astronautas, enviarlos a la estación espacial y después se deprimen o están tristes o no tienen ganas de trabajar, pues no puede ser, ¿no? Entonces, hay equipos de personas, por ejemplo, en la NASA, que trabajan en este tema de los olores. Eh, aquí nada más son unas curiosidades y es que el olor que percibimos tiene algo de. O sea, cada persona percibe los olores de manera diferente. Y este es un, un ejemplo gracioso. Hay una, una hormona que se llama androsterona que segregan los, los cerdos machos, ¿no? Y, y esa, claro, obviamente, puede después estar en el jabón serrano, ¿no? Y lo que produce es que hay algunas personas que esa hormona les huele como a pis y a otras personas les huele como a vainilla. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, los productores de jamón, pues lo que hicieron es eh, hacer que, de manera artificial que esto, los cerdos no produjeran esa hormona, porque no querían arriesgarse a, a, a vender jamón, ¿no? Y preguntar antes, ¿usted cómo huele el jamón, ¿no? A, a pis o a vainilla, ¿no? Y entonces, eh, pues iban a perder al menos la mitad de sus compradores, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más una anécdota. Una palabra... Eh, que quizás eh, cuando yo empecé a dar esta charla no era tan conocida la anosmia, ahora con esto del, de, de la situación que estamos viviendo con el coronavirus se ha hecho más conocida porque se, es la pérdida del olfato que puede ser temporal o puede ser eh, para siempre y puede venir provocado por un accidente, por un efecto un, algún hecho traumático y ahora sabemos que, por ejemplo, algunos virus eh, pues pueden producir también eh, la pérdida del olfato temporal, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas cosas interesantes con respecto al olfato. Pero bueno, lo que nos trajo aquí es saber a qué huele el universo. No sé si algunos han visto estas caricaturas que eh, son muy divertidas y tenían este como especie de telescopio, pero para oler, ¿no? Lamentablemente no, no es real y no podemos usarlo, pero bueno, yo les voy a contar eh, cómo podemos saber a qué huelen las cosas. Esto es lo que les mencionaba antes. Eh, George Aldrich es uno de, de, de los miembros de un equipo que hay dentro de, de la NASA, que pues, los llaman los abuesos porque lo que se dedican es a oler todo lo que va a ir en la estación espacial o en ¿no? donde, va, donde están los astronautas, justamente para evitar olores desagradables. ¿no? Entonces, ellos tienen su escala desde el cero, que es nada, hasta el cuatro, que es un olor repugnante. Y ellos huelen literalmente todo, o sea, las bolsas donde se guardan los desechos, los papeles, las tintas que se usan, en fin, todo. Porque, como ya les decía, no, no, no se pueden arriesgar. Y, por ejemplo, eh, cuentan que, que una de las tintas que se usaba para los manuales de vuelo o algo así. Eh, provocaba mareos en los, en los astronautas, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente ellos se dieron cuenta eh, a tiempo y se cambió la tinta y etcétera, ¿no? Pero como digo, en estas misiones o estos proyectos que involucran tantísimo dinero y, y tantísimo esfuerzo, pues hay que tener todo muy en cuenta, ¿no? Y, y ya como anécdota, él también participa en, en un concurso que, que existe en Estados Unidos, que es sobre el tenis más apestoso. Y dice que en alguna de estas eh, ediciones el que ganó era un niño, no sé si de 11 años o algo así, y que el celor se le quedó así metido en el cerebro hasta varios días. En fin, es una profesión peculiar, pero, pero existe. Bueno, pues eh, algunas de las primeras ideas que tenemos de a qué huele el universo es justamente por las personas, los pocos afortunados, que han podido viajar fuera de la Tierra. Y obviamente no es que se hayan quitado su casco y hayan olido, porque se habrían muerto, pero eh, cuando regresan a, a, a la estación espacial o a la, sí, a la estación en la que estaban, al quitarse el traje, el traje se queda un poco impregnado, ¿no? Por eso solo en particular eh, en la luna, por ejemplo, con el polvo lunar, ¿no? Entonces aquí están algunas de las, eh, de las formas en que describieron diferentes personas el olor, para que vean que... Como digo, es algo muy particular de cada persona. Es una agradable sensación metálica y dulce. Me recordaba a los gases que emanan las soldaduras. Es un olor único, es extraño, huele como a galletas de almendras tostadas, a ropa mojada después de un día en la nieve. Entonces son olores muy diversos. Y otra curiosidad es que en un momento dado intentó hacer un perfume que oliera a la estación eh, MIR. Y quien lo creó dijo que era una mezcla de olor a pies transpirados, quita esmalte de uñas y gasolina. No sé, supongo que hay personas para todos los gustos, yo creo que no me lo pondría, pero ahí está. Entonces, bueno, eh, no sé si habrán escuchado que la luna huele a pólvora quemada y la composición de la pólvora que está aquí escrita es nitrato potásico, carbón y azufre. Nada de esto está realmente presente en la luna. Entonces es una, es pues, algo... Eh, que, que no se entiende bien y que aunque se han propuesto algunas ideas de por qué eh, esto es así, ¿no? En realidad la composición de la luna es sobre todo óxido de, de silicio que viene de, de los meteoritos que han impactado y, y luego tiene minerales que básicamente están hechos de hierro, de calcio y magnesio. Entonces estos, estos compuestos no huelen a pólvora quemada. Y, y lo que se sugiere es que en realidad obviamente el olor de la luna se sabe, como les decía, por el polvo. De la luna que recogen o que se queda impregnado en los trajes. Cuando lo han olido los astronautas es cuando regresan eh, a, a, a la estación espacial, no dentro. Y, y parece ser que el ambiente que hay eh, ahí dentro tiene una humedad, una temperatura, etcétera, que no son exactamente, por ejemplo, los de la Tierra, y entonces es, es más húmedo. Y entonces esas condiciones son las que provocan que ese polvo lunar huela eh, a pólvora quemada. Es una de las ideas que se tienen. Otra es. Eh, enlaces y, y cosas que ocurren con, con este material, pero en, dentro de la estación espacial, porque curiosamente, cuando se ha traído a la Tierra, ya no huele a pólvora quemada. Entonces, si alguno tiene la suerte de poder oler polvo lunar en la Tierra, no le va a oler a, a pólvora quemada. Ya no podemos ir más allá ¿no? de, de la Luna, al menos por ahora. Entonces, para saber a qué huele el resto de, de la Luna, hacia afuera, pues lo que nos queda es estudiar la luz que recibimos de los diferentes objetos e imaginar un poco. Y les voy a contar eh, cómo seguramente en alguna de las charlas que ya les hayan impartido habrán hablado de la luz, del espectro electromagnético y de las huellas digitales. Cada elemento químico eh, tiene como un código de barras exclusivo. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos mirando una estrella o una nebulosa o una galaxia, si en esa estrella, nebulosa o galaxia, hay determinados elementos químicos, la luz que recibimos de esa estrella, galaxia o nebulosa, eh, lleva impregnado eh, en ella ese código de barras, ¿no? ese, esa huella digital de los elementos que la componen. Esto es la tabla periódica con esas eh, es huellas digitales de cada uno de los elementos. Entonces, eh, lo que hacemos es... Justamente, bueno, aquí les muestro en esta imagen, en lugar de elementos químicos, de lo que yo voy a hablar son de moléculas. Eh, aquí se supone que estas moléculas deberían de moverse, los átomos pueden mover así, o pueden rotar, o pueden hacer, eh, o vibrar, ¿no? Diferentes cosas, cuando interactúan con la luz. Entonces, estos movimientos, de nuevo, crean como una marca muy específica en la luz que nos llega a nosotros, que se emite en una región del espectro que, que está. Eh, en esa, bueno, digamos por encima de, de en, en radio, ¿no? Para que nos entendamos. Eh, y entonces, a través de la luz que nos llega a los diferentes objetos, podemos saber qué moléculas son las que están en, en ese objeto. Entonces, una serie de aclaraciones. En realidad, no es una profesión esto de oler el espacio. Bueno, dije para los sabuesos sí, pero para, solo para ellos. ¿no? Yo en particular no me dedico a oler el espacio ni siquiera a estudiar eh, las moléculas. ¿no? Eh, yo no he podido viajar fuera de la Tierra. Por, digo todas estas cosas porque son preguntas que me han hecho en, en algún momento de la, cuando he dado esta charla. A casi nadie le pagan por saber a qué huele el universo. Pero en realidad lo que, lo que yo hago es un, simplemente un ejercicio eh, divertido en el que yo uso lo que sabemos del universo, es decir, qué moléculas hay y lo que sabemos de la Tierra. Es decir, a qué huelen esas moléculas aquí en la Tierra. Puede haber algunas diferencias y esto lo voy a, lo voy a comentar a, al final. Entonces, el, el resumen es que eh, aquí hay una frase que dice, objeto del universo. Muéstrame en tu espectro qué moléculas tienes, y yo te digo a qué hueles en la Tierra. ¿no? Y aquí hay dos ejemplos con el telescopio Herschel eh, y con ALMA. Uno funciona en el infrarrojo y otro en, en milimétrico, y nos permiten eh, encontrar y detectar algunas moléculas. Bueno, <laughs> tenemos un, un nuevo invitado en la, en la charla, pero vamos a esperar que se, que se porte bien. A ver. Eh, entonces, como decía, esto es más o menos lo que, lo que, sé, lo que vamos a hacer. ¿no? Entonces, ahora sí, eh, tomamos nuestra lupa y vamos a ir viendo algunos diferentes objetos del universo y yo les voy a contar qué moléculas hay, cuáles se han encontrado y a qué huelen estas moléculas. Antes de empezar, quiero decir que en realidad se han descubierto muchísimas moléculas y en cada objeto de los que voy a hablar, se han visto muchas de ellas. Pero cuando yo eh, tuve ganas de preparar esta presentación, me quería enfocar solo en aquellas que huelen, ¿no? Entonces, obviamente, no voy a ser exhaustiva, solamente aquellas que huelen y, bueno, luego llegaremos a alguna conclusión. Esto es una tabla que pueden, bueno, muchas tablas que pueden encontrar, de hecho, en, en Wikipedia, con diferentes moléculas que se han encontrado de algunas de dos átomos, de tres átomos, de, en fin, de un montón de átomos, ¿no? Muchas de estas en realidad no huelen a nada, pero para que vean que, que no les miento, que todas estas moléculas se han encontrado por el universo. Y digo esto porque hubo un momento que se pensaba que cuando apuntábamos el telescopio hacia algún lugar del cielo, en realidad estaba vacío, que no había casi nada, ¿no? donde no había estrellas, en los huecos no había nada. Por un lado, gracias al telescopio espacial Hubble, sabemos que en realidad... Eh, hay un montón de estrellas y un montón de galaxias, ¿no? Pero también gracias a, a telescopios como los radiotelescopios. Eh, completamente. Bueno, entonces comenzamos con eh, algunos planetas y objetos del Sistema Solar. Aquí pueden ver. Eh, aquí puedes ver, pueden ver, perdón, eh, por ejemplo, en Marte tenemos óxido de hierro, que es lo que le da eh, ese color tan característico. En Urano tenemos metano, eh, que por cierto eh, no huele, pero seguramente algunos dirán, no, pero cuando hay un, eh, una fuga sí que huele, ¿no? Pero en realidad lo que huele no es el metano, sino otro compuesto que le ponen que huele mal justamente porque para que lo detectemos y veamos que algo peligroso eh, puede suceder. ¿no? Hidrocarburos, que se ven por ejemplo en titán, hidrocarburos son eh, moléculas que pueden ver eh, en la imagen como anillos, ¿no? cadenas de anillos, básicamente hechas de carbono, hidrógeno, y, y están por todos lados. Allí donde se apunta el telescopio se encuentran los hidrocarburos por todos lados. Y ahí en la imagen pueden ver que se producen, por ejemplo, en el, en el humo de los coches o de los camiones, también en el pan cuando nos pasamos de tostarlo y está negro. Eh, ahí se han producido hidrocarburos, policíclicos aromáticos, que de hecho son sustancias eh, cancerígenas, ¿no? Y que, pues curiosamente, en el universo están por todos lados, ¿no? Eh, quiero destacar tres de estos elementos porque son. Eh, aquí me lo escribí porque es un concepto muy Gracioso, las instituciones eh, médicas los clasifican como generadores de olores ofensivos, es decir, que en un, eh, una cantidad eh, pequeña pueden eh, ser realmente desagradables. Bueno, el amoníaco, pues seguramente muchos han olido, no huele a, pues a orina o a pescado descompuesto. ¿no? Luego tenemos el, el sulfuro de hidrógeno que, que se produce todo lo que lleva sulfuro para empezar, eh, pues huele mal. ¿no? El sulfuro de hidrógeno, como decía, se produce cuando se está eh, descomponiendo material orgánico de forma anaeróbica. Y luego tenemos el sulfuro de carbonilo, que se puede encontrar en ciénagas, en el estiércol, en, en volcanes, y también eh, repollo y algunos tipos de queso, pues eh, tienen eh, eh, ese olor ¿no? y esa sustancia. Y, y tanto el sulfuro de hidrógeno como el sulfuro de carbonilo eh, pueden producir efectos narcóticos, es decir, te pueden dejar dormido. Pero si lo inhalas durante mucho tiempo, lo que puede afectarte es al sistema nervioso e incluso llegarte a, a producir un colapso respiratorio, respiratorio y la muerte. Entonces, nada más para que, que vean qué tipo de cosas hay por ahí sueltas en el universo. Eh, bueno, también tenemos fosfina, de la que hablaré después y que se ha hecho muy famosa últimamente, y ácido, eh, bueno, cianhídrico, que es el que está, por ejemplo, en las almendras amargas. Bueno, en los cometas eh, justamente se han encontrado eh, estas moléculas, el ácido cianhídrico o el sulfuro de hidrógeno. Aquí hay eh, algunos ejemplos de, de cometas. Y nada más, esto es una eh, historia rápida para, para contarles que, que para envenenar a la gente también hay que saber un poquito de, de química y de ciencia. ¿no? Cuentan, les animo a buscar la historia de Rasputín si no lo han leído alguna vez. Eh, intentaban envenenarlo intentaban matarlo de muchas maneras diferentes, pero una de ellas era envenenarlo. No! Ahorita, con pasteles que llevaban eh, cianuro de, de hidrógeno, ¿no? Pero a la vez para que comiera más le daban vino y el vino lo que tiene es glucosa y justamente la glucosa es el antídoto contra eh, este veneno, ¿no? El cianuro. Entonces le estaban dando a la vez el veneno y el antídoto. Entonces obviamente pues no no conseguían matarlo. Ahora, ahora voy, ahora voy. Eh, otro, este es otro ejemplo de, bueno, de los PHs que les decía, que está eh, en el sistema solar y que, bueno, en particular, si pudiéramos oler el sistema solar desde, desde fuera, pues dicen que olería a, a hollín, ¿no? A, a, a carbono, ¿no? Como el que, el, esto que sale de los, de los coches. Eh, esta es una estrella, cuando yo daba esta charla antes solo ponía este ejemplo, ¿no? Donde se encontraba la fosfina, es una estrella AGB, que es una estrella como nuestro Sol, pero en una fase mucho más avanzada. Nuestra estrella será de este tipo dentro de unos miles de millones de años, ¿no? Y en esta estrella se encontró, entre otras cosas que pueden ver aquí, eh, fosfina, que huele a ajo y a pescado descompuesto. Pero la fosfina realmente se hizo famosa cuando supuestamente se encontró en Venus. Ahora ya hay eh, otros trabajos que, que dicen que en realidad no, lo que dijeron que era una detección en realidad no lo era. Eh, yo no, no he leído estos segundos estudios, pero bueno, eh, nada más eh, me gustó este estudio de la fosfina en Venus porque hay muchas mujeres involucradas y me hizo mucha gracia una de ellas, que es la que aparece aquí en la, fa en la imagen, que se llama Clara Sousa Silva, y que, y que dice, alguien comparó el olor de este gas con el de los pañales rancios de un engendro de Satanás. Así que definitivamente en Venus, si hay fosfina, no debe oler muy bien, o, o, o si no en, en esa otra estrella. Este es un, un planeta extrasolar, que tiene este nombre extraño, y que en su atmósfera hay mucho sodio. El sodio en sí mismo no, no tiene olor, pero lo puse por, como ejemplo de los lugares que podemos encontrar en el universo, porque si fuéramos allí y tratáramos de oler, no oleríamos a nada. Pero nos ardería eh, terriblemente la nariz. Entonces, también hay que tener cuidado con, con qué con buscamos oler. Y un ejemplo que lo siento, seguramente entre ustedes habrá muchos eh, fanáticos de la nebulosa de Orión, porque se ve muy bien eh, pues con prismáticos ¿no? o con telescopios no tan grandes, ¿no? Y, y porque es una región de formación estelar, de formación de estrellas pues, muy bonita y la más cercana. Pues lo siento, la nebulosa de Orión eh, huele a cebolla, a repollo, a puerros, poro, eh, a pescado descompuesto, en fin, no es tan, tan agradable. Eh, aquí tenemos una nube estelar que está en, en, en Perseo. Se descubrió, en algunos casos habrán visto que además de la, de la molécula, les pongo el telescopio que. que que descubrió eh, la existencia de esta molécula en los diferentes objetos. Entonces en este caso hablamos del naftaleno, que quizás eh, si pues sí conocen y huele como, como alquitrán. Y aquí tenemos una galaxia, NGC 253, que está a unos 13 millones de años luz de nosotros y que huele a sulfuro de carbonilo. Es este del que habíamos hablado antes, entonces si fuéramos a esa galaxia y tratáramos de inhalar, pues en el mejor de los casos nos quedaríamos dormidos, pero si siguiéramos inhalando, pues como ya les había dicho, hasta podríamos acabar muertos. Sería una muerte bonita, pero bueno, en fin, no quisiera. Eh, este es un ejemplo, eh, no necesariamente de moléculas que huelen, pero sí moléculas curiosas, son las quirales, que son los ejemplos que aparecen aquí. Una es eh, reflejo de la otra, y es, de nuevo, es, es importante saber de de química o de ciencia en general, seguramente habrán visto esta, esta, esta serie en la que aparecía la talidomida. Eh, es una de estas moléculas quirales en la que el, la derecha y la izquierda tenían efectos muy diferentes, mientras que una servía para calmar las... las era como pues, sedante o calmante de, de, de las náuseas, la otra eh, generaba eh, deformaciones congénitas en los bebés. Y hubo todo un problema hace mucho tiempo hasta que se descubrió que, que era una molécula quiral y que una eh, tenía ese efecto, pero la otra tenía un efecto terrible. Y la levodopa es otro ejemplo de esto, no tan malo, porque en este caso una de las dos eh, tiene, eh, pues sirve para las personas que tienen Alzheimer, eh, digamos, les ayuda, y la otra pues simplemente no hace nada. ¿no? En este caso, al menos no están tan negativo. ¿no? Entonces esto nada más es un ejemplo de, bueno, y las que aparecen aquí arriba son, eh, es, bueno, un ejemplo de molécula quiral que se ha encontrado en, en Sagitario B2. Esta región, Sagitario, es, es la del centro de nuestra galaxia, que es uno de los lugares donde yo creo que más moléculas se han encontrado, ¿no? Casi, casi que cualquier molécula que se haya visto en el universo está ahí. Y parece curioso porque es una región, digamos, no tan amable y sin embargo, pues hay muchas moléculas y, y sobreviven, ¿no? Y bueno, eh, no todo es tan horrible como lo cuento, no todo huele tan mal. Al menos eh, cuando empecé a encontrarme eh, estas moléculas y estos olores horribles, me propuse no terminar hasta encontrar algo que olera bien en el universo, ¿no? Y entonces, justamente en el centro de nuestra galaxia, encontré que se había detectado formiato de tilo, que es una molécula pues, que tiene alcohol y tiene ácido fórmico, que es producido eh, por las hormigas, por ejemplo. Y eh, esta molécula sabe a frambuesas y huele a ron, así que no es tan terrible. Eh, quería compartirles eh, un... Un cálculo interesante que hizo un. Es también el es astrónomo, eh, Daniel Tafoya, además de, de ser amigo. Y él, cuando me escuchó dar esta charla hace un tiempo ya, pues eh, por, por las preguntas que hacía el público y, y las cosas que yo decía, se le ocurrió eh, que sería interesante saber qué tamaño tendría que tener un gigante para que teniendo la misma proporción que tenemos nosotros entre la nariz y, y nuestra estatura, eh, pudiera detectar el olor en algún Ay, eh, lugar del Ay, universo. Tanque. Un momento. Y, y esto lo digo porque en realidad eh, al final lo voy a volver a Ay, mencionar, mamá. pero... Mamá. Un momento, espera, espera. Eh, en algunas de estas regiones del, del universo, en realidad, hay una densidad de moléculas muy pequeña, es decir, no hay muchas moléculas, lo que hace es que si nosotros realmente pudiéramos ir y no nos fuéramos a morir en el intento y pudiéramos intentar oler, en realidad casi no lo percibiríamos porque eh, para poder percibir el olor pues tiene que entrar un número eh, de moléculas eh, suficientemente alto ¿no? entonces él pues eh, hizo este cálculo para la nebulosa de Orión y usó el, el amoníaco, ¿no? entonces lo que intentó calcular es cuál es la concentración mínima que de, eh, eh, para poder detectar el amoníaco. Aquí pueden ver todos los cálculos. Este, esto lo pongo no para contarles en detalles, sino para que vean que lo bueno de la ciencia, a diferencia de, de otras disciplinas, es que cada idea que tengas o cada pregunta que te hagas, al menos puedes intentar resolverla, ¿no? Y no con creencias, sino aquí están, ¿no? Daniel fue buscó... Eh, cuántas moléculas tenía que haber, cuál concentración de amoníaco para poderse oler, cuánto, eh, cuánto hay en, en Orión, cuánto se necesita aquí en la Tierra, hizo cálculos de volumen, etcétera, de los tamaños. Y eh, normalmente cuando yo esta, doy esta charla pregunto a la gente, bueno, ¿qué tamaño creen que tienen que tener? Eh, como ahora no lo puedo hacer, o si alguno está contestando, no lo puedo leer, eh, les voy a dar la, la respuesta. Y es que ese gigante, que tiene que tener la misma proporción de nariz y tamaño que nosotros, debe de medir 11.4 eh, kilómetros. Es decir, su tamaño, su altura es más o menos, quedaría más o menos a la altura de, de la que vuelan los, los aviones comerciales. Entonces, con esto se pueden dar una idea que en realidad eh, hay muy pocas moléculas en, en un volumen ¿no? determinado. En, en los objetos que vemos en el universo. Entonces, algunas notas importantes eh, sobre esto de los olores, algunas consideraciones, es que en la Tierra hay más oxígeno que en muchos de los lugares que he mencionado y esto hace que los compuestos se oxiden. Y la, lo que provoca esta oxidación es que, en particular, con los que tienen azufre, que hay unos que son los que huelen muy mal, o los que tienen fósforo como la fosfina, pues los suaviza. Entonces, probablemente las cosas en la Tierra huelen. Eh, menos mal que en el universo. Y la otra es que, como ya acabo de mencionar, la concentración de moléculas en el espacio es mucho menor. Entonces, el olor, si pudiéramos detectarlo, sería más sutil. Entonces, eh, el, el resumen eh, sobre a qué huele el universo sería, el universo apesta, pero ligeramente. No, no sé. Me fui un poquito rápido porque me fue un poquito complicado, pero así tenemos más tiempo para contestar sus, Mamá, sus preguntas. Ayé. Mamá, ayé. Ya, ya, ya. Pero claro que sí, bueno, pues muchas gracias a la doctora Gloria por, por esta conferencia tan interesante. Tenemos comentarios, saludos, también ya hay quien eh, quienes... Eh, Has robado el corazón, tu pequeño. Mandan por ahí también saludos. Además, interesante también. Nos comentan por acá en redes. A ver, nada más aquí Checo. Eh, a ver, por ahí nos dice la nutróloga Rebeca. Me encanta que les, que des la charla con, con el bebé. Muy bonito ejemplo de mamá trabajadora, ¿no? Pero Ay, cómo. bueno, pues vamos a las preguntas. Nos dicen, eh, ¿oler el polvo lunar sería como oler algo normal o sería dañino para el organismo humano? Pues por la, por la composición que mencioné que tiene, en principio no, no tiene nada dañino, ¿no? Y de hecho lo han olido ya pues, los que han tenido la suerte de viajar, como ya mencioné, ¿no? No es como algunos otros de los compuestos que dije que sí. Eh, pueden ser muy peligrosos, ¿no? En concreto el polvo lunar. Olerlo, no, no sería malo. ¿Y okay. sé qué contiene el polvo lunar? ¿Sería lo mismo que el polvo terrestre? Pues el polvo lunar eh, le puse exactamente lo que tenía, que era, eh, bueno, los minerales que son eh, como silicatos con, con hierro, con magnesio y también. Ya voy, ya voy, ya voy. Eh, dióxido de silicio y, y en la tierra en realidad también hay muchas cosas básicamente el polvo que hay ya ven. el polvo que hay eh, en el universo básicamente se produce en las estrellas como el sol al final de su vida ¿sí? estas estrellas cuando llegan casi al final en sus atmósferas ahí producen el polvo y de manera muy eficiente y el tipo de polvo que forman depende de su composición, ¿no? Se pueden formar, sobre todo, o cosas con carbono como grafito, diamante, ¿no? eh, eh, carbono amorfo o silicatos, ¿no? Que es el tipo de que se encuentra en la Tierra, en en la Luna, como dije. En la Tierra, eh, pues hay muchos silicatos, ¿no? Pero también hay otro tipo de polvo, entonces. De hecho, una de las cosas eh, interesantes que se estudian es por esto de cuál es el origen de la luna y si al final fue algo que se desprendió de la Tierra, porque muchos son muy parecidos, pero hay pequeñas diferencias. ¿no? Entonces, eh, probablemente, o sea, yo creo que lo que hay en la luna sí hay en la Tierra, pero yo creo que en la Tierra también debe haber otro tipo de cosas, ¿no? de compuestos. Ok, muy bien, muy interesante. Por aquí nos comentan... Eh, a ver, eh, Francisco Quintal, ¿por qué dicen que la luna apesta y el sol olería quemado o algo parecido? Pues que la luna apesta, bueno, como dije, huele a pólvora quemada. Entonces, la pólvora quemada huele como, pues como azufre, ¿no? Y huele feo. Pero, pero no es lo que más apesta de todo. Y que el sol huele a quemado, eh, no lo sé. O sea, no, no, no sé, porque quiero decir, la composición del sol tiene, digo, eh, muchos elementos y muchos de los que tienen en realidad no huelen. Entonces, no sé si lo quemado tenga que ver con, con la temperatura del sol o, o, por qué, o por qué lo digan. La verdad no lo había oído. Pero digo, aunque la luna no huele bien, tampoco es lo peor. <laughs> Muy bien, por aquí nos mandan saludos desde Venezuela también. Eh... Dice, eh, en la escala de longitudes de onda eh, tenemos un espectro visible y áreas que no podemos percibir a simple vista. ¿Hay una escala similar de olores? Eh, a ver, creo que, o sea, el espectro electromagnético, hay, hay longitudes de onda que nosotros con nuestros ojos no podemos percibir. Eso es cierto, ¿no? Y en cuanto a los olores, no... no digo, se pueden construir escalas en cuanto a eh, lo que huele medio bien y lo que huele medio mal, pero digo, no, no conozco ninguna esa que mostré, ¿no? Que, que usan para un eh, objetivo concreto. Lo que sí es cierto es que hay personas, así como dije que, pueden, que podemos todos tener esta pérdida del olfato por algún evento puntual o crónico, también hay personas que no huelen un olor concreto, ¿no? Entonces, no, no es tanto que sea una escala, sino que que hay personas que determinado olor, por un ejemplo la cebolla, no les huele a cebolla, ¿no? Entonces, esas son cosas eh, curiosas y que tienen que ver mucho con los genes, ¿no? Claro. También nos preguntan: ¿se han detectado moléculas en exoplanetas? Pues en exoplanetas eh, se han detectado lo que pasa es que los exoplanetas es algo digo medianamente reciente y no es y, y hay muchas cosas que no se saben casi todo lo que se, sabe, se hace es deducir la composición que tienen por cosas que se miden no entonces eh, hasta donde yo sé se tiene una idea de qué compuestos tienen pero creo que no se ha llegado claro y, y si tienen determinados compuestos podrían tener en sus atmósferas determinadas Moléculas, pero como detectado, así como las detecciones que mostré, eh, excepto, sí, no, no, porque además el, el, el que les mostré en realidad era sodio, que es un elemento químico, ¿no? Claro. Dice, cuando trajeron muestras de la luna, ¿estas tenían olor? No escuché, porque no sé qué tocó, Pablo. Y... <laughs> Dice, cuando trajeron muestras de la luna, ¿estas tenían olor? tenían olor, pero lo que cuentan es que no olían igual que arriba, no olían a pólvora quemada. No sé a qué olían, olerían, pues a, a <laughs> supongo que a, a, pues eso, a los minerales, a los silicatos, ¿no? al hierro, magnesio. No olían a pólvora. Por ahí Jorge Castro nos comenta, dice, interesante charla. Sí, se decía antiguamente que los meteoritos tenían compuestos venenosos. ¿Será por el olor apodrido que han oído? Eh, al caer un meteorito, como el caso del meteorito eh, Muchison. Yo no había oído tampoco esto de que, de que tuvieran compuestos venenosos. Bueno, como hemos visto, muchos compuestos de los que hay por ahí en el universo no son eh, muy buenos, especialmente. Pero no sé, no, o sea, como no lo he oído, no, no sé muy bien. A, a qué se refiera, claro que cuando un meteorito cae por las reacciones que ocurren, etcétera, puede, si tiene mucho azufre tiene mucho, pues olerá eso, ¿no? Pero, pero no digo más porque realmente no, no lo he escuchado y no sé. Pero bueno, si sí tienen cosas que no son especialmente bondadosas. Claro que sí, y bueno, ahora eh, le cedemos la palabra ya para finalizar la sesión, por ahí, este. Tenemos algunos saludos en el, en, en, los, en el Facebook, le enviamos pues saludos a todos nuestros nuestro auditorio que nos siguen en los diferentes planetarios, a los directores, a Vicente, a Roberto, a Eddie y claro que sí, a todos sus seguidores que nos ven a través de redes sociales. Y bueno, ahora eh, le pedimos al licenciado pues Hernán Herrera que nos dé un mensaje de salida, eh, ya de despedida de esta sumamente interesante charla. Que sin duda claro que estás invitada, Gloria, cuando tengamos un mejor contexto, claro. que puedas venir aquí a, a Cancún, ¿no? Y compartir con nosotros también, este, pues más, más investigaciones que, que, que se realicen, ¿no? Digo que, eh, que puedas ahí comentarnos. Adelante, licenciado Herrera. Sí, muchas gracias. Oh, pues qué interesante charla, tal y como lo pronosticaba el nombre. Pues muchas gracias, este, doctora, y para todos los, los seguidores. Eh, están abiertas las preguntas. Eh, ustedes las pueden hacer en el momento en que consulten el, el video nuevamente o lo repliquen. Pueden hacer las preguntas y nosotros las haremos llegar a la, a la doctora o ella nos hará el favor de, de ver cómo les da respuesta a este tema. Tan interesante, a qué huele el universo, a que huelen los manglares, a que huele el mar, a que huele la selva. Qué interesante. Bueno, yo solo que... me comprometo al astronómico, ¿eh? <laughs> pues, para, para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora. Este Qué, qué alegría verlo, con haber conocido a Pablo. Bueno, <laughs> la, la, la cabellera de Pablito. Ah, <laughs> y. Iba a decir que, que sí, que con mucho gusto pueden eh, compartir mi correo electrónico del instituto o mi Twitter y cualquier pregunta que tengan yo les respondo o si no, les pongo en contacto con quien los pueda responder. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Pues ahí está para todos y todas. Bueno, ya escucharon en voz de, de Gloria, la doctora Gloria Delgado. Pues muchas gracias. Y ahora sí, hasta la próxima. Y gracias a Pablo porque nos dejó a su mamá. Más o menos. <laughs> hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao, chao. juntos saldremos adelante.